Para los de Zoom les va a ser un mensaje de que estamos grabando y bueno buenas noches a todos yo soy Rodrigo Benio yo soy Rodrigo Benio de tu invernadero y hoy estamos en una plática más les explico muy rápidamente en tu invernadero en tu invernadero nos dedicamos a tres cosas muy básicos número uno damos pláticas y cursos cuál es la diferencia en las pláticas eh, son entre semana, generalmente son los martes y voy a poner algún otro día, aunque va a ir variando, pero los martes a las 8 de la noche aquí estaré dando plática. Y los cursos son en fin de semana, tenemos seis cursos muy específicos que son huerto urbano, conservas, plantas medicinales, productos de higiene personal, producción de fresas en maceta, hidroponia, que ahora le estoy metiendo un poco también de gallinas. Y me falta uno. No me acuerdo cuál es. Este, aparte de eso, ponemos huertos en todos lados donde se dejen. Y tenemos nosotros un invernadero donde vamos a empezar a sacar fresas muy próximamente, espero. En Tláhuac también vamos a dar visitas. Vamos a empezar otra vez con cursos presenciales aquí en la Ciudad de México y en Tampico. Y si alguien quiere que vayamos a su ciudad, también se puede. Aparte de eso, eh, ponemos huertos donde se dejen los cursos y vendemos semillas. Hoy voy a hacer un prelanzamiento entre los participantes de los cursos de fin de semana para mis nuevos kits de semillas, para que todo el mundo ponga su huerto. Y la próxima semana ya estará al alcance de todos, para que estén bien preparados y se unan a, a, a nuestra comunidad de cultivadores. Vamos a vivir una vida un poco más sustentable, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué nos toca? La, la semana pasada tuvimos nuestro, nuestra masterclass de huerto urbano y de ecotecnias. Me gustaría que si no, la, si no la vieron, vayan al canal de YouTube y la vean. Es importante. Planeo dar esa un par de veces al mes, seguramente. Para, para ir para los que se agregan al, al WhatsApp. Y este eh, y hoy nos toca Composta y Lombricomposta Composta. Va a ser rápido. Vamos a estar aquí como una media hora. Luego voy a escuchar sus, sus preguntas. A ver si, si tienen alguna. Y pues bueno, la verdad es que creo que no me ven bien en Facebook, pero bueno. Este, estamos listos, voy a compartir pantalla y nos vamos a arrancar. Avísenme que todo se vea bien. Y vamos a, recuerden que estoy atenta a los chats. Atento a los chats. Eh, ya se ve, perfecto. Ahora vamos a ver si logro que se vea en grande. Ah, mira, si sí, logramos hacer que se viera en grande. Entonces, como les dije, hoy les voy a hablar de composta. La verdad es que yo creo que debería de ser ilegal no, no hacer composta. O sea, la verdad es que es atroz lo que estamos haciendo. Es atroz que estemos mandando comida orgánica al vertedero. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué pasa después de que sale del campo? ¿no? La comida del campo y de, de donde, sea, donde sea que sale tu comida hoy en día, y llega a nuestras casas, no le sacamos el nutriente para hacer esa comida del campo, nos comemos una parte, desperdiciamos algo así como entre el 35 y el 40% de los alimentos es, producidos en el mundo, mientras tenemos una cantidad similar de gente que no está comiendo bien, pero bueno. ...y lo mandamos al vertedero... ...junto con toda nuestra demás comida... Junto a, con, ...junto a toda nuestra demás... ...este... ...¿cómo se llama?... ...junto a toda... ...nuestra demás basura... ...y... ...y pues bueno... ...eso se convierte en algo tóxico... ...y le vamos quitando los nutrientes... ...al campo... ...y entonces le tenemos que meter nutrientes químicos y poco a poco hemos ido destruyendo la tierra la tierra a la que llegamos haciendo monocultivo haciendo todas las prácticas de la agricultura convencional que estamos viendo entonces por eso creo que hacer composta no es solo es un acto revolucionario es un acto que todos debemos estar haciendo así básicamente y es el primer paso es la base de nuestra de vivir una vida más sustentable no Aparte de intentar dejar de consumir, separar nuestra basura, reciclar lo que podamos, hacer composta es básico porque es regresar el ciclo a la naturaleza. Cuando empezamos a mandar las la basura orgánica al vertedero, cortamos el ciclo de la naturaleza, el ciclo muy básico que es que todo regresa a, a la naturaleza y se vuelve a usar, ¿no? O sea, ese nutriente es el básico donde debería estar saliendo nuestro alimento. Entonces, hacerlo en nuestras casas, en la medida de lo posible, creo que es muy muy importante, es un acto en verdad revolucionario y debería ser ilegal no, no hacerlo, ¿no? Entonces, cinco razones básicas para hacer composta, devuelve los nutrientes a la tierra, controla la erosión, ¿no? Cuando dejamos de hacer desiertos en el mundo, y he visto el, el desgaste del suelo causado por el lavado, por la lluvia. Muy, muy básico. Una tierra que no tiene, una tierra árida, no va a absorber agua como lo hace una tierra con nutrientes y con plantas. Y pues por eso vemos lo que está pasando en el norte, por ejemplo. Eso está inundando todo. Este Corrige la estructura de los suelos y actúa, actúa como esponja que retiene agua, que libera poco a poco en beneficio de las plantas. ¿no? Detiene agua, absorbe agua detiene la humedad y, y permite el paso del aire, recicla y reduce el volumen de desechos orgánicos para convertirlos en abono, sirve como antibiótico en contra de microorganismos o sea, le da vida a, nuestro, a, nuestra, a nuestra tierra y en, el, y en el caso de los, de los huertos urbanos ¿no? que es básicamente lo que yo lo que yo estoy tratando de fomentar pues es hace circular nuestra casa, ¿no? Entonces va del, del, de tu huertito a tu plato y lo que sobre de tu plato a tu, a tu composta y luego a tu huerto otra vez y nos vemos circulares. Y si haces eso y aparte dejas de consumir cosas innecesarias y revisas en qué envase viene todo y empiezas a, a reciclar todo lo posible, vas a ver que como tu, tu basura empieza a, a dejar de oler feo. Y se hace cada vez más pequeña esa basura. Cada vez lo que, lo que mandas al vertedero va a ser mucho más pequeño. ¿No? Hay que quitarnos ciertas costumbres consumistas que tenemos, pero pues poco a poco. Entonces, pues vamos a lo que venimos. Vamos a hablar de composta y de lombricomposta. ¿No? Y luego les voy a dar unos ejemplos de, de composteros. Y vamos a hablar de qué sí y qué no en nuestras compostas. ¿Ok? Entonces primero vamos a hablar básicamente de la composta. La composta normal. Esto que están viendo aquí es algo que usamos de compostero o lombricompostero. Ahorita les voy a enseñar otros aparatos. Pero muy básico, ¿cuál es el, el proceso para hacer composta? Pues vamos a poner hasta abajo unas, este, una, una capa de lecho leñoso. O sea, palitos, hojas secas como para que haga piso donde sea que vayamos, como sea que vayamos a hacer nuestra, nuestra composta. Nuestros restos de cocina y nuestros restos de poda del jardín. Ahorita vamos a ver qué sí y qué no en el jardín. Y luego vamos a poner una capa de tierra. Aquí en la imagen, que es una imagen que no hice yo, que me robé de internet, este, aquí en la imagen dice estiércol. Si viven como yo en la Ciudad de México y no tienen animales herbívoros a su alrededor. Entonces no le hagan caso. Si tienen animales herbívoros a su alrededor, o sea, hace gallinas, vacas, así, mejor hagan una composta especial para eso, porque esta está planeada para ser usada por la, para nuestro pequeño huerto, ¿ok? Por qué digo lo de los herbívoros, porque solo hacemos composta de animal herbívoro. Composta de animal carnívoro es otra, se hace diferente, muy diferente. Eso nos incluye a nosotros. Y a tus perros y a tus gatos. No, aunque no consumas carne. Nuestro organismo es un poco diferente. Entonces, pues no. Hay baños secos, hay otras cosas, pero se hace diferente y se trata de una forma diferente cuando es para un carnívoro que cuando es para un herbívoro. Entonces, pero en realidad, si no tienen animales, no la usen. Si, si los tienen, hagan una composta aparte para y, y seguramente si, si los tienen y están en el campo si, si los tienen, están en el campo y están en el campo, ya estaban usando este cerco seguramente ¿no? y ¿cuál es el problema de la composta? entonces pones tus orgánicos tierra, orgánicos, tierra, orgánicos tierra, orgánicos, tierra como regla básica para composta y lombricomposta es siempre acabar en tierra hasta el final, o sea que siempre esté totalmente cubierto de tierra cuál es el problema de la composta y por la cual yo le digo a la gente no hagas composta, haz lombricomposta es porque a la composta hay que moverla ¿cómo, cómo, cómo la composta cómo transforma tus desechos orgánicos en, en tierra? pues a partir de microorganismos y de calor, entonces la composta se va a empezar a calentar muchísimo entonces hay que revolverla para que meterte una, con la una pala a tu composta y revolverla eso en realidad la mayor parte de ustedes no lo va a hacer, yo no lo hago, ¿no? No habría por qué pedirles que lo hicieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar a, a nuestras amigas las lombrices en cualquier este manual, video y así, les van a decir que usen lombriz roja californiana, en realidad si es la mejor, es la más voraz aquí en México y estoy casi seguro que en toda América Latina los que no los que no sean de México me podrán decir si estoy en lo correcto todos tenemos lombriz roja y aparte tenemos lombriz café no todos hemos visto lombrices rojas y lombrices cafés las dos sirven las dos pueden convivir si te encuentras lombrices echarás a tu compostero básico las dos sirven la roja sí es un poco más voraz es más rápida comiendo y reproduciéndose entonces suele ser usada un poco más venden pie de cría de lombriz en internet que es un pie de cría básicamente y muy curiosamente les va a llegar una bolsa con tierra una bolsa que seguramente no va a ser de plástico por lo general mandan de yute que va a tener adentro mucha tierra y muchas muchas lombrices este para hacer un buen pie de cría, yo creo que debería de empezar en unas 2000 lombrices, que ha de ser como casi un kilo de, de, de tierra. Y tiene que haber de diferentes tamaños, ¿no? Para que en verdad sea un buen pie de, de, de cría. Ah, las lombrices, no voy a profundizar mucho en esto hoy, pero las lombrices este, tienen alrededor de 1500 descendientes al, al año. No necesitan de, de una pareja para reproducirse, entonces son muy prolíferas, solo hay que darle su tiempo para que vayan creciendo exponencialmente de tamaño, de, de número, y mientras más sean, más rápido se van a comer tu, tu lombricomposta, digo, tu, tus desechos orgánicos. Este, cuando se les empiezan a formar los, los anillitos, como se ve, en la lombriz grande que está en medio hasta, hasta arriba. Eso quiere decir que ya, que ya empezó a poner huevecillos y pues ya, ya empieza, empieza a crecer tu sistema. Son una maravilla, nuestras amigas, son la base. Yo siempre he dicho, todos los animales en el ecosistema son importantes y tienen su lugar y los debemos proteger todos. Pero hay dos muy básicos que son fundamentales para, para el ciclo de la vida. Y uno es la lombriz y el otro son las abejas. ¿No? Entonces, pues para que lo tomamos en cuenta y hagamos nuestro lombricompostero. compostero. ¿Cómo es el lombricompostero? Es exactamente igual que este. Vamos a poner un, una ramas y hojas secas hasta abajo, unos dos, tres dedos para poner una base. Tus restos de cocina y tus restos de poda. Ojo, lo más molidos posible, lo más suavecito posible para que tus lombrices se lo puedan comer fácilmente si le echas una piña entera a, a tu lombricompostero pues se la van a comer pero van a tardar tres años si se le echas picadita o molidita con agua les van a les va a salir mucho más rápido todo va a ser muchísimo más rápido las lombrices se lo van a comer muchísimo más rápido obviamente acuérdense que tienen que subir de número depende cuántas hayas echado al principio este, 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 se me fue. Eh, Así, ah, bueno, tus restos de cocina, tu, 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 tu poda, tu pie de, de cría de, de lombriz, ahí es cuando lo echas en esta sesión, y luego tierra, y luego orgánico tierra, orgánico tierra, orgánico tierra, orgánico tierra, orgánico tierra, orgánico tierra, siempre acabando en tierra. Si no acabas en tierra, va a oler feo. Va a oler feo, se van a hacer bichos, ¿sí? Saben todo esto que no queremos. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Tú al meter la cabeza a tu composta, cuando abres la puerta de tu composta, porque tiene que tener una puerta, ahorita hablamos de ello, cuando abres las puertas de tu lombricomposta, tiene que oler rico, tiene que oler a tierrita bonito. Si huele a podrido, si huele a fruta que se está echando a perder y cosas por el estilo, entonces lo estás haciendo mal. No, hay algo que está pudriendo, seguramente echaste algo que no, que, que no debería. No, y entonces, pues por eso huele mal y por eso se hacen, se hacen bichos. ¿Ok? Entonces, con el rico, siempre acabando en tierra. Y cuál es la ventaja de las, con las lombrices, que las lombrices lo, man, lo van a mover por ti. En vez de que la composta de que se convierta como en la composta el orgánico en tierra a base de calor y microorganismos, lo que va a pasar aquí es que las lombrices literalmente se van a comer tu, tu, tu producto y te va a dar lombricomposta. No, hasta abajo, que es básicamente este, caca de lombriz. Muy, 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 muy básico. ¿Ok? Y las lombrices van a ir comiendo hacia abajo, hacia arriba, todo hacia arriba, y van a ir dejando abajo tu, la, la lombricomposta. Ya lista. Entonces, por esto en esta clase de, de modelos, ahorita vamos a ver otro, otro, otros modelos. Quiero buenas noches en Facebook a Nicole. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros. Este, perdón. Este. Va, 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 van a ir hacia arriba consumiendo. Y aquí por eso tiene dos puertas, una arriba y una abajo. Cuando empiezas a ver, empiezas a llenar, empiezas a llenar, 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 llenar tu lombricompostero. Cuando empiezas a ver que empieza a bajar, ¿qué es que las lombrices están terminando abajo? Abres tu puertita, sacas tu lombricomposta, la usas y sigues echando arriba para que vuelva a bajar y vuelvan a subir las lombrices y así te vas. Tú sabes que hiciste un buen tamaño del hombre compostero porque nunca lo alcanzas a llenar. Siempre se está, ¿cómo se dice? Siempre se está este, haciendo el ciclo, por así decirlo. Este, ¿Ok? Eh, Patrick, hola, hasta Chile, ¿cómo estamos? Estoy aquí, seguro que Nicole es de allá. me gusta mucho me gusta mucho esta parte de, de hacerlo así porque entra gente de todo de toda Latinoamérica no entonces antes de ver que sí que no es la en la lombricomposta les voy a enseñar diferentes métodos diferentes cómo se dice diferentes este versiones esta es una versión estas son versiones. Me preguntan qué medidas debe tener el lombricompostero. Eso es, pues depende. Este, cómo se dice, cuánto alimento saques. Por eso les voy, les voy a enseñar varias versiones. Estas estas que estamos viendo aquí son hechas con diferentes botes de plástico a las cuales, como regla, se les hacen hoyitos por todos lados para que respire. ¿no? tiene que tener hoyitos por todos lados para que respire y aparte tiene hoyitos abajo y cuál es el chiste de esta clase de botes tú empiezas tu lombricomposta en el del medio, no en el que tiene el, el garrafón el, el, el garrafoncito aunque se puede poner para así y le pones hoyitos abajo y una rejita y hace lo que dije orgánico tiene, orgánico tiene y le pones tus lombrices y las lombrices ahí se van a quedar comiendo hasta que tu lombricomposta esté lista, y entonces le pones el cajón de encima para que las lombrices suban. ¿no? Obviamente tiene hoyitos abajo, y empiezas con el de arriba, lombrico, y las, las lombrices van a ir subiendo poco a poco, y en algún momento el de abajo te va a quedar muy pocas lombrices y mucha tierra muy, muy finita. Eso que acabo de decir es la base de todos los que... lombricomposteros que están viendo. Por eso son uno encima del otro. Y aquí lo que, lo, lo que falta por, por que se vea es que tienen hoyitos entre uno y otro. El que está abajo a la derecha solo saca el exiviado. Entonces tú empiezas a poner ahí tu, tu no solo saca, saca de las dos cosas, pero para sacar tus lombrices, pues tienes que esperar a que se haga todo, ¿no? Y cómo que se va a hacer. O, o, ok, entonces se, se empieza a llenar se empieza a llenar, las lombrices van para arriba, van para arriba, van para arriba, obviamente hay un exceso de humedad que va a bajar y tú tienes que poner para que se filtre, lo puedes poner directo a la tierra o con tu llavecita para que, pues, para que por ahí lo saques y eso, eso es a lo que le decimos lixiviado de, de lombriz, a lo cual yo por lo general le digo a la gente que diluya 1 a 20 en agua para regar con eso tus plantas. 1 a 20. Preguntas: esa llaves es para drenar, esa llave es para drenar y recuperar tu elixiviado. ¿Estará disponible la, la reproducción después del en vivo? Sí, tanto en Facebook como en YouTube. Ok. Este. Iris, configuraciones. Supongo que de los tamaños, les digo el tamaño, pues depende cuánta comida orgánica saquen, ¿no? Esta es una versión donde tú tienes más espacio y más desechos y tienes la oportunidad de usar varios lugares entonces abajo a la derecha tú empiezas a llenar uno, lo empiezas a llenar lo empiezas a llenar, lo empiezas a llenar hasta que esté bien lleno con sus lombrices y así y en esta pared en las paredes del medio si le esto es una composta si tú le pones hoyitos en la pared en medio y empiezas a llenar el siguiente las lombrices se van a pasar de uno a otro y dejas que se pasen uno a otro. Y así vas llenando todos. Es un proceso largo. Estos son procesos largos. La lombriz, todo depende cuántas lombrices tengas y cuánta comida orgánica generes. O sea, cuánta basura orgánica generes. Eso es así como básico. Los de arriba, los modelos de arriba, esos son modelos que me he encontrado, que se me hacen buenos, estos no tienen piso. Estos van directo a la tierra. ¿No? Entonces, tú, el lixiviado va directo a la tierra y ese, el lixiviado va directo a la tierra y ese, en realidad, este, pues, te nutre toda tu tierra, ¿no? Como estás como al aire libre, te nutre este, tu, tu, tu tierra y aparte puedes ir sacando el, el humus. Estos de hasta arriba me gustan. Si tienes un jardín grande, es una buena forma esta de, que, de mantener a todo tu jardín bien porque las lombrices, pues van a, a también a irse a tu jardín y así va a ser muy, una muy buena idea. Sol, al aire libre así, destapadas, Est, esta es una imagen, yo a esto yo le pondría tapa, yo siempre le pondría tapa. Iris, pero no dicen que el exhibiado está muy ácido y además hay que usarlo maduro, por eso te digo que hay que, hay que, ¿cómo se dice? Hay que este... Diluirlo, hay que diluir el, el lixiviado para regar tus, tus plantas, 1 a 20 y en general depende tu lixiviado, también si quieres hacerlo en verdad, en verdad bien, pero eso lleva un paso más allá, hay que posteriorizarlo, pero no es necesario, eso es más necesario si estás haciendo composta a gran escala, a escala con... Con eses ¿saben? Con estiércol y cosas por el estilo. Pero en realidad, si tú sacas tu propio lo, lo, elixiviado, dilúyelo 1 a 20, pues, ¿no? ¿Sabes? Uno a 20, un litro de elixiviado por 20 litros de, de, de agua, y con un vasito de agua, ponle 250 mililitros a cada una de tus macetas, una maceta grande, y es, es muy efectivo. Es lo que nosotros hacemos, es lo que la mayor parte de la gente. Este, hace, también depende que estés echando. Si tú echas mucho más comida verde a tu, a tu lombricomposta, pues tu lombricomposta va a tener más nitrógeno que de los demás. En cambio, si tú echas más, este, no sé, mmm, comida amarilla, pues te, seguramente tendrá más potasio, ¿sabes? Estos son modelos que a mí me gustan este bastante déjenme ver las las preguntas este, son modelos que a mí me gustan bastante si sí, tienes el espacio esto sí pues tienes un jardín tienes un jardín grande tal vez un terreno así estos bien acomodados pues caben tal vez hasta en un depa depende el tamaño depende cuánto saques y así, si de plano no tienes este, ¿cómo se dice? Este espacio alguno, lo que puedes ir a, haciendo es, ahí les va algo que yo he hecho muchas veces: cuando vas a poner macetas, antes de poner, tu, o sea, compra macetas, ponles tantita tierra empieza ahí a hacer tu, tu como tu lombricomposta y en vez de tener que sacarle el lixiviado y así, o de tener hoyitos abajo, pues le pones una planta y ya y dejas que esa planta consuma todo y que se revuelva ahí y solo pones tierra hasta hasta arriba. Ok, Entonces como que depa y así como para jardín ya más grande o, o terreno. Y lo puedes hacer lo, lo más grande o lo más chico que quieras. Ahora, ¿qué no recomiendo? ¿Qué no recomiendo? ¿Ok? Y, y les voy a decir por qué no. Esta es la versión más recomendable que he encontrado. Este. De, esta, de, de estos composteros, porque definitivamente no es un lombricompostero, compostero, que son en forma con estos tanques donde les puedes dar vueltas. Esto he hecho porque, como les dije, a la composta hay que darle, hay que darle vueltas. Este, a, a la composta hay que, hay que darle vueltas. Y pues entonces inventaron como que estas versiones para que le estés dando vuelta a, a la composta. Les voy a decir por qué no, porque en realidad a mí no me gusta. Y venden una de estas versiones, una uno de estas versión fancy, en estos lugares como el, en esas tiendas grandes, grandes para comprar cosas por cajas, en estos clubs. Este, y yo me he encontrado muchas. Bueno, cuatro de esas en casas que las compraron y las abandonaron llenas. Número uno, ya llena, ya moverla no va a ser tan fácil. Y número dos, mínimo necesitas dos. Y por eso digo que esta es la versión que a mí me gusta de este modelo. Porque necesitas llenar uno y estarlo moviendo cada 15 días. Mientras llenas el otro, ¿no? Mientras, o sea, llenaste uno y lo empiezas a mover para que la composta se haga. Mientras llenas el otro, ¿no? Y se supone. Y, y se supone. Que. Este, ¿Cómo se dice? Que cuando acabe uno, cuando llenes el segundo, el primero ya va a estar listo. Pues les digo, moverlos más va a ser muy fácil. Los tiempos, pues todo depende. Entonces, en una de esas, y necesitas tres o cuatro, depende cuántos cuánta basura orgánica generes. Y como no está junto al piso, pues tienes que ir agregando tierra y esa tierra tiene que estar bien viva para que genere los microorganismos y el calor y se haga en verdad la composta. No me gustan. Esto es lo que yo no recomiendo. Estos, muy buenos. Estos también se pueden hacer, por ejemplo, con, con cajas de madera, como los guacales que usamos para nuestros huertos, en el curso de huertos, perfectamente con un poco de imaginación, te, también te puedes hacer uno, un, un compostero, obviamente pues va a ser más difícil este, echarle, sacarle el lixiviado pero no es a fuerzas, y de hecho yo les recomiendo... Que en sus primeros composteros no piensen en el lixiviado. Déjenlo ir, no piensen en él y, y piensen solo en compostear su comida y sacar tierra buena. El lixiviado mal manejado, pues puede no ser lo, lo ideal. ¿Ok? No sé si hay alguna otra preguntita hasta aquí, porque ahora vamos a qué sí y qué no en la composta. ¿Ok? Ok, ok. A ver, dejen, porque se me fue, perdí un poco a Facebook. Aquí estamos Facebook. Muy bien. ¿Qué sí y qué no en la composta? Vamos a empezar. Por, me preguntan, ¿qué es el lixiviado? El lixiviado es una buena pregunta que debí de haber contestado bien, hasta debe haber puesto una imagen, ahora que lo pienso, pero bueno, de cómo se debe de ver. Este, el lixiviado es el líquido que va a salir por ahí, que es un líquido muy, muy, muy concentrado de nutrientes. Va a tener un color como negro, como oscuro negro, y, y hay que diluirlo. Nos pregunta, ¿con qué frecuencias? Recomendable remover el compost, pues al menos una vez al mes, una vez por quincena sería yo creo que lo ideal para estarle dando movimiento y asegurarte, siempre asegurarte de que hasta arriba siempre quede más tierra que nada, ¿no? Para que no atraiga bichos y así. Pues te digo, yo lo que recomiendo es hacer lombre y composta. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Hay preguntas. Ok, este. ¿Qué sí, que no en la composta? Y vamos a empezar por qué no ponemos en la composta ni en la lombricomposta, ninguna de las dos. ¿Qué no en la composta? No cárnicos. Nada que venga de la carne. No lácteos, no carne, no lácteos, no restos de carne, pellejo, huesos o cascarón de huevo. El cascarón de huevo podría ser una compuesta, no una lombricomposta, no una composta, podría ser, pero para cuando tomes el curso de huerto urbano o la masterclass que está ahí, ese también, eso lo usamos para otra cosa, para germinar y para hacer la parte de hasta arriba de nuestro acolchado en las plantas. El cascarón de huevo se va a otro lado, pero los cárnicos, esos no van en, en nuestra es, composta. No comida de mentiras, la comida de mentiras por lo general no se compostea. ¿Quién me da un ejemplo de comida de mentiras? Este, bueno, como ejemplo, si tú te compras un pan en la panadería, un típico bolillo en la panadería, y se hace duro, lo puedes hacer polvito y echarlo en tu composta o en tu lombricomposta, y, se, y, y las lombrices se, lo se lo van a comer y, las, y la composta lo va a compostear. Este, pero si tú echas... Un pan de caja de esos que vienen en bolsa de plástico, ya saben todos de cuáles hablo, esos no se compostean, de hecho no se va a hacer duro, se va a hacer verde y se va a empezar a podrir y va a pasar mucho tiempo. El bolillo al siguiente día va a estar duro, uno o dos días y va a estar duro. El pan hecho para tienda de autoservicio, ese pues tiene conservadores y tiene cosas que va a evitar que se haga duro va a seguir suave lo más tiempo posible y luego se va a podrir, que no es lo mismo que compostear. Entonces ese no se compostea. Este, ¿saben? Nada de lo que venden en los, en, en las, en las tiendas empaquetada casi nada, este, este, se compostea. ¿No? Para que lo tomen en encuesta y tampoco nada de plantas enfermas o plagadas. Si cortaste algo enfermo o plagado de tu huerto, no va a la composta, porque cuál es el riesgo de compostearlo, de compostear, de, digo, de plagarlo todo. Ok, ese va a la basura o en una de esas y hasta a, a la fogata. Ok, nos pregunta Claudia, ¿el pelo se puede compostear? ¿El pelo se puede compostear? Yo estoy casi seguro que sí. Voy a confirmar eso, pero casi seguro que sí. Ok. Ok, ok. Restos de comida que no sea carne. Como reglas, en general, nada que esté frito. Nada que esté frito. Pues un, un arroz con verduras puede ir a la, a, a la composta. Un caldito de verduras. Yo el caldito de verduras en vez de la composta lo echo directo en mis plantas, la verdad cualquier caldito, o sea, si tiene restos de carne, pues lo cuelas y solo echas el caldito. Este, restos como de pizza o de hamburguesas o así, pues no, no en realidad, a menos que estés haciendo tu propio pan y tu propio, ¿sabes? Elote cocido sí, verduras cocidas, pero por supuesto, así, mientras más lo piques y lo muelas Mejor se va a ir a tus lombrices. ¿Ok? Ok, ok. Que sí, restos de frutas y verduras, la poda del huerto, las cosas cocidas que no sean cárnicos. Me preguntan, ¿y los cítricos? Los cítricos en general no. O, o muy pocos cítricos. Cítricos como el jitomate, que es un fruto cítrico, pero el, el cascarón de limón. El gabazo, por ejemplo, del limón y la naranja puede ser que sí, las cáscaras yo preferiría que no, a la composta puede ser que sí, a la lombricomposta puede ser que no. Hay otras formas de deshacernos de ellas, como ponerlas por encima de nuestras macetas para que este como mulch o las podemos guardar en aceite para hacer así un macerado en aceite y tal vez luego hacer un jabón o un producto capilar. Ah, mira, nos dice Gustavo, el pelo no se composta, es célula muerta y no lo consume la composta. Básicamente es un cárnico. Las semillas en general, vas, en, en general, vas a ver que es un gran lugar para, para germinar. O sea, es muy curioso cómo hay. hay jamás he logrado germinar una semilla de mango más que en, en la composta. Entonces sí las puedes echar. La de aguacate he visto que no se composta en realidad. O sea, sale dura, dura o germina. Pero sí, sí, las semillas, todo eso lo puedes echar perfectamente. ¿No? Entonces, pues consideren, si no sale directo de la naturaleza, seguramente no, o, o está demasiado sobre este, procesado, seguramente no. Y pues... Los sobreprocesados, ¿no? Lo, los cereales, oh, esa es una muy buena pregunta, ¿de qué cereales estás hablando? ¿Del, del tigre, que tiene todo lo que, lo que te imagines? Pues es, seguramente no, la chía sí, la avena sí, toda esa linaza, todo eso sí. Todo eso sí, perfectamente lo puedes este, compostear. ¿Ok? Entonces, no cárnicos, no comida ultraprocesada, no plantas enfermas. ¿Las hierbas para hacer té? Sí. El, el cosito, el, la telita esta, esa según yo no. Pero si estás usando tu propio infusor, si ¿sí? las hierbas para hacer té, sí, claro que sí. Ahora vamos a checar preguntas, si tenemos más preguntas. Desechos de café, se puede, pero los desechos de café, el gabazo del café, guárdenlo y espolvoreenlo a sus macetas una vez por quincena, una vez por mes. Les va a ayudar a. Con, trae mucho nitrógeno y ahuyenta plagas. Entonces a mí me gusta espolvoreadito por encima de las macetas. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta, no sé si aquí sigue otra cosa. No, esto es hasta aquí, ¿no? Vamos a dejar. Si tienen más preguntas, aquí estoy. Nos pregunta, se supone que la compuesta es una forma ecológica de manejo de desperdicios. Bueno, ¿dónde tiramos los lectios? cáscaras de huevo, etc.? Las cáscaras de huevo las usamos, este, para la usamos por encima de las macetas y para germinar, si sí, tienen un muy buen uso, las, por ejemplo, lo que te sobra de los huesos de pollo, los, los huesos, esas en general sí van al, 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 al basurero, no, este, los lácteos, el resto de lácteos, ese es, ese, es, ese es difícil, depende que sea, depende de dónde vaya, es como, como lo vamos usando. Voy a dar una plática de, de, de eso. Chiles secos, chiles secos, pues no me encantan en la composta, depende cuántos sean, y así, limpienlos bien, pero sí, tritúrenlos bien. No sé si a las lombrices les, les venga bien, o sea, no eches muchísimos, ¿no? No puede haber muchísimo este. Cítrico, yo creo que tampoco mochimo chile. Berenice, el compostero requiere colocarse en, en un sitio con alguna temperatura en especial. O sea, tiene que tener una tapa y tiene que estar fresco. Directo, directo, directo al sol no es tan bueno. No, voy a dejar de compartir. Ya llevamos un rato, me, pues me, me extendí un poco más de lo que por ejemplo planeo estas pláticas. La plática de la próxima semana va a ser sobre plagas. Les digo de una vez, martes a las 8 de la noche de la próxima semana, plagas. Plagas y... Sí, plagas. Manejo, de, manejo ecológico de plagas. Eso vamos a ver. Las mal llamadas, las... Mal llamadas, malas hierbas se pueden compostear, sí, pero tienes que asegurarte de que no sean plagas, porque puedes ponerle semilla de esa mala hierba a todo tu huerto y nunca va a dejar de crecer esa, e e esa mala hierba en tu, en tu huerto. Entonces, o sea, sí se pueden compostear, pero ten cuidado con sus semillas y así, porque puedes esparcir expar la planta por todo tu huerto y tus plantas y así. Este la comida que está descompuesta pues depende pues un pan de caja verde, pues no, prefiero a la basura. Un, una una manzana que se hizo aguadita y así, es así. Los guisados depende tu guisado, si tiene carne no. Si tiene carne no. Este, si no tiene carne y no está muy ácido, este, pues sí. El pipián, híjole, yo no, no sé. Ja, los chilaquiles, yo creo que sí, si no les pusiste crema y queso, por ejemplo. Esos se van a podrir. La crema y el queso, ya saben que no. Pero la tortilla con salsa, pues sí. Solo póngale bien este tirita encima. Eso sí, tierrita encima y una tapa. Si van a hacer eso, póngales tapas, o sea, que sea duro, porque, porque pues el pipián y los chilaquiles van a traer algo. ¿No? no las lombrices del compostero en línea nos pregunta, ¿cómo se colocan las lombrices en el lombricompostero? ¿Por capas o cómo debe de ir? ¿No? Tu lecho leñoso, orgánico poda y así, y con tantita tierra, ahí las echas y les pones, o sea, combinada con lo orgánico, y luego, orgánico, tierra, orgánico, tierra, van una vez hasta abajo. Puedes ir agregando más lombrices, ¿no? O sea, si te encuentras lombrices por ahí, si se encuentran lombrices, échenlas en su lombricompostero. Ok. Entonces, si no tienes más preguntas, obviamente van a seguir surgiendo preguntas. O sea, tienen que pensar que la, la, la naturaleza se defiende un poco sola. Y ustedes vayan oliendo, literal, huelan. Y si mientras huela bien, van bien. No permitan que se seque, que tiene que estar húmedo, pues no puede estar encharcado. Y las lombrices, o sea, no las debes de ver. Si de pronto abres tu compostero y está todo, este, ¿cómo se llama?, con las lombrices hasta arriba, quiere decir que algo está pasando abajo, seguramente o, o hay muchas ideas o está inundado, ¿ok? Ok, ok. Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, porque pues yo, pues ya ves, ¿no? Este, pero nos vemos, a ver. Ahí les va lo que sigue en nuestras fechas. Próximo martes nos toca este, plagas, Plaga, este manejo e ecológico de, de plagas. Este fin de semana, pues es puente aquí en México, entonces no voy a dar curso, pero voy a dar un curso extra sobre germinados y microgreens porque me lo pidieron. Entonces lo voy a dar a todos los que están en los grupos, a los que me acompañan en los cursos de fin de semana pues lo van a tener incluido, los que no me acompañan es un muy buen momento para, para acompañarme y voy a sacar estos días kits nuevos de semillas, entonces pues para que todos empiecen su huerto lo más pronto posible, porque la inflación se está poniendo pesada y no va a parar Ven, vamos a entrar en una crisis de los alimentos y, y pues deberían de todos tomarlo en cuenta, ¿eh? que el huerto es una buena forma de luchar contra ello. Pero bueno, muchas gracias a todos. Primero me despido de Facebook, voy a dejar de, de transmitir. Recuerden, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo. Yo soy Rodrigo Beleño y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego Facebook. Y vamos a dejar de grabar. Para los que están viéndolo en YouTube, recuerden: ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo. Pónganle like, pónganle compartir, pónganle un mensajito, inscríbanse al canal. Muchas gracias. También estamos en Facebook y Instagram.